Padres, buenas noches. Buenas noches a los espectadores que siguen en las primeras horas de la madrugada del martes este programa en directo por Televisión Española y buenas tardes a los espectadores que lo siguen en la tarde del martes en diferido. Faltan aproximadamente 25-26 minutos para que comience la entrega de los Óscar de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood en el Shrine Civic Auditorium de Los Ángeles. Como ustedes ya saben, este año no les suena el sonsonete habitual del Dorothy Chandler Pavilion, puesto que la Academia se ha trasladado de lugar a un local que tiene casi el doble de capacidad en su aforo y en el que, por cierto, se vienen celebrando en los últimos años la entrega de los premios Grammy. No es la primera vez que los Óscar se van a entregar en este lugar, porque hace ya bastante tiempo, en los años 47-48, habían tenido lugar la entrega de los Óscar en este escenario. Son 22 los Óscar que se van a desvelar esta noche. Hay 40 películas que han sido nominadas en total. Según el reglamento de la Academia, este año optaban a los Óscar 263 películas y de ellas, como digo, han sido 40 las nominadas, lo que supone un 15% aproximadamente de las películas que podían entrar en las nominaciones. Tenemos en Los Ángeles a los enviados especiales de Televisión Española, Alfonso Eduardo y José Ruiz, con los que conectaremos dentro de breves instantes para el comentario de las imágenes que nos va a servir vía satélite la cadena norteamericana ABC. Pero aquí en Torre España tenemos cuatro invitados que nos van a acompañar a lo largo de la noche con sus comentarios, con sus valoraciones de lo que está ocurriendo en Los Ángeles. Yo se los voy a presentar a ustedes. Luis Eduardo Aute, buenas noches. Buenas noches, Manuel. Cantante y también cinéfilo desde su más tierna infancia y director de cine, porque Luis Eduardo Aute ha dirigido varios cortometrajes y un sketch en la película Delirios de Amor. Luis Eduardo, yo quería preguntarle como primera pregunta, ¿cómo valora usted un hecho, que es que ninguno de los cinco directores nominados para el Óscar al mejor director sea norteamericano? Los Óscar se consideran un premio muy, incluso si se quiere, chauvinista, muy de mirarse al ombligo la industria del cine norteamericana, y sin embargo este año ninguno de los cinco directores nació en Estados Unidos. Pues me parece muy bien, porque realmente creo que el mejor cine que se está haciendo ahora, salvando raras excepciones, se está haciendo en Europa, ¿no? Y luego tampoco es raro, porque los grandes maestros, los grandes clásicos del cine americano fueron todos europeos emigrados a Estados Unidos, ¿no? De modo que de alguna forma el cine europeo, o por lo menos una mentalidad europea del cine, siempre ha prevalecido, ¿no? Y en este caso, bueno, el hecho de que no haya ningún norteamericano me parece, como tú has dicho, un acto de no chauvinismo, ¿no?, que me parece muy bien en el cine, ¿no? Pedro Almodóvar, buenas noches. ¿Qué tal? Almodóvar, director de cine, ha viajado muchas veces últimamente a los Estados Unidos con ocasión de ciclos de sus películas, homenajes, recepción de premios de la Asociación de Críticos por su película La Ley del Deseo, y ahora en España se acaba de estrenar hace unas fechas su última película, Mujeres al borde de un ataque de nervios. ¿A usted qué consideración le merece el Óscar? El Óscar está en la memoria de todos desde la adolescencia, de todos los cinéfilos me refiero. ¿El Óscar le inspira a usted respeto, admiración, tiene un buen historial a su juicio? Hombre, yo no lo respeto demasiado, pero a mí me encantaría estar en esa sala. Es lo mismo que tampoco respeto el Festival de Cannes, pero me encantaría conseguir un premio en el Festival de Cannes. Desgraciadamente, como tienen tanta importancia en la industria, son para los directores, este tipo de acontecimientos suponen una etapa que por mucho que tú pases de ella, tienes que estar seguro de que ellos no pasan de ti.
Entonces, para mí, como director, realmente muchas veces he soñado, cuando la gente dice, no, yo es que no, yo me encantaría estar allí, y bueno, y muchas veces he soñado así qué discurso yo haría y qué cosas diría y todo eso. Ahora, sobre la calidad de las películas, no de las de este año, sino en general, los Oscar, pues, son un poco un acontecimiento kitsch, o sea, a mí, quiero decir, el cine americano me gusta, pero no exactamente las películas que están ahí. Quiero decir, me gusta Querido Detective, me gusta Something Wild, me gustan películas que yo creo que nunca van a recibir un Oscar. Pero es un acontecimiento eminentemente frívolo, a pesar de que después se refleje de un modo fulminante en las taquillas, en algunos casos, porque hay Oscar mayores y Oscar menores. Y ya te digo que a mí me gustaría mucho estar ahí. Y le deseo a José Luis que ya que es él el que está, que tenga mucha suerte. Sí, a todos los que estamos aquí nos gustaría estar allí. A Jaime Azpilicueta seguramente también. Jaime Azpilicueta, director de teatro con obras en España y adaptaciones de grandes espectáculos como Evita y Jesucristo Superstar. Buenas noches, Jaime. Buenas noches. Bien, usted que es un hombre del espectáculo, de un escenario, seguramente tiene también su propia valoración de lo que significan actos como el de esta noche desde el punto de vista del montaje, del despliegue técnico, del colorido, de la música, de la coreografía. Sí, realmente lo que ha dicho Pedro tiene razón, que a lo mejor pues puede ser todo un montaje, a lo mejor puede ser todo algo destinado únicamente a que las taquillas suban o que determinados nombres se coloquen más de lo que están. Pero lo que sí es cierto es que a mí me produce mucha envidia. O sea, que lo que se ve cada año en la pantalla, que esta gente hace encima de un escenario para una única vez, los medios que ellos tienen para mover decorados, moverlos siempre con ese sentido musical que tienen los americanos para mover las cosas, es decir, que todo es perfecto, que todo es una máquina que funciona como un reloj, y que ellos crean un espectáculo maravilloso para vender a lo mejor otro espectáculo que no tiene nada que ver con lo que se ve en el escenario, a veces. Entonces, realmente lo que sí es cierto es que, bueno, se convierte tal vez en esta noche, seguramente será una noche tal vez la más importante del año para el mundo del espectáculo. Yo coincidí un año, me acuerdo, en Nueva York con la entrega de los Oscars, y era como un partido de fútbol. O sea, la gente estaba en los bares, no había nadie por la calle viendo el programa, porque además del suspense y de lo que significa saber quién ha sido premiado o quién no, además está esa otra cosa maravillosa que los americanos hacen mejor que nadie, que es el montaje de un show, que es todo un espectáculo y en el que dentro de ese espectáculo hay la concesión de unos premios. O sea, realmente ahí me da mucha envidia, mucha, mucha envidia, y me parece que es un espectáculo prodigioso y estupendo. Bien, nuestro cuarto invitado de esta noche es Fernando Lara, crítico cinematográfico, autor de algunos libros sobre temas de cine y director de la Semana Internacional de Cine de Valladolid. Como usted sabe y todos sabemos, esta noche tiene algo especial para los aficionados españoles, puesto que un director español compite por el Oscar a la mejor película en lengua no inglesa, José Luis Garci, con su asignatura aprobada. ¿Cuáles cree usted que son las posibilidades de Garci de obtener el premio este año? Yo creo que según todas las quinielas y los pronósticos, las posibilidades son pocas, son escasas, porque hay una película claramente favorita, que es Au revoir les enfants, Adiós muchachos, de Louis Malle. Y en este sentido, casi todo el mundo digamos, se inclina por la opción de Louis Malle, que es un director que ha trabajado en Estados Unidos, suficientemente conocido, que lleva toda la carga de premios César a este film, etcétera. Sin embargo, siempre, siempre puede haber sorpresa y siempre puede haber una opción, y seguramente en la historia de los Oscars son más las excepciones a lo que decían las quinielas que los pronósticos cumplidos. En ese sentido, yo creo que hay un margen de esperanza para que José Luis García consiga un segundo Oscar. Bien, todavía no tenemos señal vía satélite de lo que está ocurriendo en estos momentos en los alrededores del recinto donde se van a entregar los Óscar. Estábamos hablando de José Luis Garci y tenemos preparado un reportaje sobre este director que ya consiguió el Óscar con su película Volver a empezar. Vamos a verlo. José Luis García Muñoz nace en Madrid hace 44 años.
Desde niño encuentra en los cines de programa doble su mejor escuela y en las películas americanas toda la mitología necesaria. Tras 10 años de auxiliar administrativo en un banco, abandona el segundo apellido, la A del primero, y ya José Luis García se dedica a lo que de verdad le gustaba: escribir sobre y para el cine. Con Antonio Mercero colabora en el guión de varios dramáticos televisivos de éxito como La cabina, ganadora en 1973 del premio Emmy. Mediados los años 70, García es contratado por la productora de José Luis Dibildos, participando en los guiones de comedias como Vida conyugal sana y Los nuevos españoles, tercera vía del cine español que quiso conjugar comercialidad con ambiciones críticas. La Marilín, apoyado por José María González Sinde, rueda en 1974 Al fútbol, su primer cortometraje donde evidencia su pasión por este deporte y por el Atlético de Madrid. Dos nuevos cortos, Mi Marilyn y Tiempo de gente acobardada, avanzan los que serán temas recurrentes en la filmografía de José Luis García: la nostalgia, la reflexión generacional y las relaciones de pareja. Esto no puede ser. Hay que tomar una decisión, hay que hacerlo. Pero no lo vamos a hacer nunca. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque no nos han enseñado a tomar decisiones. Te quiero mucho. Y yo. Te quiero mucho. Y yo. Te necesito tanto. Yo. Quiero, ¿sabes? ¿En qué piensa usted, buena mujer? En 1977, cuando España todavía miraba cautelosa de izquierda a derecha por si la transición democrática era una ilusión vana, Asignatura pendiente, ópera prima de José Luis García, fue mucho más que la película del año. Un acontecimiento sociológico que prolongó su éxito con Solos en la madrugada y la comedia Las verdes praderas. Y hemos aprobado, ¿no? ¿Cómo? Y con nota. Ahora lo que hace falta es saber si empezamos un curso nuevo. No, ahora lo que hay que hacer es... Trilogía generacional en la que miles de espectadores se vieron reflejados por su lenguaje directo, tacos incluidos, y los sentimientos sin rodeos de unos personajes intentando a los 30 recuperar el tiempo y el sexo perdidos durante 40. Eso es, así. ¿Así? Guiños cómplices al pasado compartido. La cama como escenario natural del diálogo. No te digo más que yo de chaval me creía que el telón de acero era un telón de acero. Queridos inútiles... Abundantes dedicatorias. Nostalgia de aquel ciclista que era el amo de la pista. El cordón umbilical de la radio. Mucha doctrina democrática a través de frases tipo "ya somos huérfanos, gracias a Dios" o "no podemos pasarnos otros 40 años hablando de los 40 años. De nuestra posguerra desvelados. Eran algo más que amigos, Roberto Alcázar y Pedrín. Mujeres más maduras que los hombres y por lo tanto menos retóricas. El discreto encanto de la nueva burguesía progre. Costumbrismo y urbanización de fin de semana. Soledad. Es que entre mi madre y Alberto se han bebido toda la ginebra que quedaba. Tras despedirse con Viva la clase media, dirigida por José María González Sinde, del estrecho tándem que ambos habían formado hasta la fecha, José Luis García inicia con el crack su participación directa en la producción de sus películas. Pues nada, he pasado por aquí y me he dicho... Con el crack, deja también el cine generacional en primer término para ensayar el cine de género. Pobre esa mesa. Un policíaco a la española con el castizo detective Germán Areta enfrentándose a los enemigos clásicos del cine negro. La corrupción de los incorruptibles. Venga, hombre. Que oléis a pasma 100 metros. El éxito del crack anima a García a una segunda parte, de nuevo con Landa y con María Casanova. Un rostro permanente en la filmografía de este realizador siempre fiel a sus actores. Sacristán, Fiorella Faltoyano, Bódalo, Encarna Paso, Jesús Puente. El Oscar a la mejor película extranjera, conseguido en 1983 por Volver a empezar, una producción del arriesgado productor y distribuidor independiente José Esteban Alenda, culmina el buen año de premios internacionales para el cine español. Además, hace realidad el sueño de José Luis García desde que tenía 10 años, ganar el que en su opinión es el más importante y democrático galardón cinematográfico del mundo. Primer Oscar para una película en lengua castellana, que fue recibido aquí entre el triunfalismo de algunos y el escepticismo de una crítica que siempre regateó elogios al cine de García. Tanto en Volver a empezar como en Sesión continua y Asignatura aprobada, los protagonistas son escritores, en defensa quizá de la palabra que siempre ha presidido el cine de García, más de diálogos que de acción. Diálogos cargados de frases brillantes, renovada nostalgia, eterno desamor y homenajes al cine americano. Volver a
empezar, sesión continua y asignatura aprobada van también unidas por sus respectivas nominaciones al Oscar y, paradójicamente, por el declive en la curva de popularidad del cine de José Luis García. Pese a ello, sus pretensiones de conectar con el gran público siguen hoy intactas a través de los temas comunes de su filmografía. Ponte el traje, vamos, que no me pone yo este traje no sé desde cuándo, desde el último estreno. Señora, soy todo oídos. Un peculiar cine de sentimiento que, en palabras de García, se abrió con asignatura pendiente y ahora se cierra con asignatura aprobada. Película por la que ha recibido el premio de la Asociación de Directores Españoles y el Goya de este año al mejor director. Esta noche puede darle su segundo Oscar y, por extensión, un significativo apoyo a la presencia de nuestro cine en el extranjero. 584, 583. Y pensaba, ¿cómo estaré cuando se haya levantado el edificio? Y buena es. José Luis García consiguió el Oscar 1982 por Volver a empezar. Un Oscar y dos nominaciones hasta la fecha, una nominación que hoy, dentro de unas horas, se puede convertir, quien lo sabe, también en Oscar. Pero aparte de José Luis García, otros españoles han obtenido ya el Oscar. Luis Buñuel lo ganó, por ejemplo, con una película que tenía nacionalidad francesa. El director de fotografía español, Néstor Almendros, también lo ganó por Días del Cielo. El decorador Gil Parrondo lo ha ganado en dos ocasiones. Vamos a ver ahora, precisamente, un reportaje, una información que recuerda a los españoles que fueron nominados en anteriores ocasiones o que también ganaron el Oscar. Buena es. ¡Vuelve a empezar! Estas imágenes de la también madrugada hora en España de hace exactamente 5 años representan una de las más altas cimas que el cine español ha conquistado en toda su historia. Por primera vez, una película de producción española, hablada en nuestro idioma y dirigida por un español, conquistaba el Oscar a la mejor película extranjera. Volver a empezar se convertía así en el film más popular, y no hay que negarlo, polémico de aquellas fechas. Y pocos españoles dejaron de hablar de la romántica historia del profesor, interpretado por Antonio Ferrandis, que regresaba a España tras un prolongado exilio con la guerra civil en su origen. Este año, José Luis García se convierte también en el director español más veces nominado. Asignatura aprobada, es su tercera presencia en la más célebre madrugada del cine, aquí en nuestra vieja Europa. García, tras su éxito con Volver a empezar, también fue nominado en la edición de 1984 con su film Sesión continua. Claro, intenté matarme, pero de veras, del verbo irse al carajo. ¿Y sabes por qué no lo hice? Por miedo al... Llegado a este punto, injusto sería no mencionar al genio de Calanda, el aragonés Luis Buñuel. Pocos dudarían en poner su nombre en el primer lugar de nuestro cine. España tuvo en él, en su inteligencia, en su socarronería y en su mirada asimétrica, al más grande embajador de nuestra cultura. Buñuel, al igual que García, conquistó un Oscar en 3 nominaciones. El galardón lo obtuvo en los premios correspondientes al año 1972 con la película de producción francesa El discreto encanto de la burguesía. También en 1977 estuvo presente con su última película, Ese oscuro objeto del deseo, a la que corresponden estas imágenes. Pero recordemos que fue en los Oscars de 1970, entregados el 15 de abril de 1971, cuando Luis Buñuel fue nominado por primera vez, y en esa ocasión con una película de producción casi totalmente española, Tristana, film con el que regresaba a nuestro cine tras la rocambolesca experiencia vivida con su película Viridiana. Sigo tus consejos, ¿ves? Si te sorprendo en algún mal paso, te mato. Creo que te mato. Prefiero una tragedia a ser ridículo en mi decadencia. Mira que para mí no hay secretos. Y con mi experiencia en estas cosas, es imposible pegármela. ¡Es imposible! Por favor, Lope.
Luis Buñuel y José Luis Garci encabezan por derecho propio la lista de los españoles que han logrado la conquista del más prestigioso galardón que el cine concede, el Oscar, esta estatuilla de 34 centímetros de altura y un peso de 3 kilos y 62 gramos. Pero junto a ambos directores tendremos que mencionar en primer lugar al científico español Juan de la Cierva y Oces, que el 7 de abril de 1970 recogió un Oscar de los considerados del segundo grupo, concedido a su invento el Dynalens, un sistema basado en el giróscopo que evita las vibraciones de la cámara en condiciones difíciles, aviones, carreteras, etc. Este sistema es hoy en día habitual en cualquier rodaje. Juan de la Cierva es sobrino del ingeniero del mismo nombre que hace más de 50 años inventara el autogiro. A continuación, mencionaremos de nuevo la fecha del 15 de abril de 1971. En la misma ceremonia que Tristana de Luis Buñuel no lograba ganar, dos españoles, Gil Parrondo, decorador, y Antonio Mateos, constructor, ganaban el Oscar a la mejor dirección artística con el film Patton del director norteamericano Franklin J. Schaffner. Y un año más tarde, el mismo Gil Parrondo repetía el galardón con Nicolás y Alejandra del mismo director, lo que le hace ser el único español ganador del Oscar en dos ocasiones. Otro español, también con Nicolás y Alejandra, el diseñador Antonio Castillo, ya fallecido, logró en aquella edición de 1972 el Oscar al mejor vestuario compartido con Yvonne Blake. Y por último, mencionar al prestigioso director de fotografía Néstor Almendros, que si bien figura en la profesión como cubano, exiliado en Estados Unidos, es Barcelona su ciudad de nacimiento. Almendros ganó el Oscar a la mejor fotografía con el film Días del Cielo del director Terrence Malick. La fecha de entrega fue el 9 de abril de 1979. Y para finalizar, hagamos un rápido repaso a las películas que en distintas ediciones han sido nominadas como candidatas al mejor film de habla no inglesa. No, no. En primer lugar, La Venganza, del director Juan Antonio Bardem, primera película española nominada. Estamos en 1958 y recordemos que 2 años antes se había instituido este Oscar que premia al mejor film extranjero. En 1961 es nominada la película Plácido, de Luis García Berlanga, considerada por muchos como una de las mejores películas europeas de todos los tiempos. Pero no comprende que entonces no voy a llegar a tiempo. ¿Y qué latoso es este? ¿Qué latoso? Primero vamos a casa de esa mujer. Después le doy el dinero sin que me dé la cesta ni nada, paga su letra y se va usted a cenar tranquilamente con los suyos. Está bien, ¿y qué hago ahora con la familia? En 1963 y 1967 es el catalán Rovira Veleta el encargado de representarnos con Los Tarantos y El Amor Brujo respectivamente. El madrileño Jaime Darmiñán también ha sido nominado en 2 ocasiones, la primera en 1972 con su película Mi querida señorita. Y valiente, pero no es usted una mujer. Pero en la ceremonia, el 27 de marzo de 1973, sería El discreto encanto de la burguesía, de Luis Buñuel, la que conquistara el deseado trofeo. Armiñán repitió en las nominaciones de 1980 con su film El Nido. También, doble nominación la de Carlos Saura. En 1979, con Mamá cumple 100 años, producida por Elías Cregeta. Y 4 años después, esta vez con producción de Emiliano Piedra, Saura sería nominado con su film musical Carmen. Así, entre penas y glorias, llegamos hasta la presente edición de estos premios en cuyas entrañas se encuentra todo lo que de glamuroso y mítico tiene este mundo del cine, también llamado Séptima de las Bellas Artes. Asignatura aprobada de José Luis Garci, aguarda en el atardecer de la costa del Pacífico el veredicto de la Academia.
esta era la historia de las relaciones entre los cineastas españoles y el Oscar. Unas relaciones que pueden tener un nuevo capítulo dentro de unas horas, cuando se sepa finalmente quién gana ese Oscar a la película, a la mejor película en lengua no inglesa. Entre las películas más nominadas de la noche, las películas que acaparan la atención de los espectadores de todo el mundo, están las siguientes. Yo se las voy a recordar porque son un poco las favoritas, son aquellas entre las que esta noche se deciden las cosas. El último emperador tiene 9 nominaciones, Al filo de la noticia tiene 7, El imperio del sol 6, Atracción fatal 6, Hechizo de luna 6, Esperanza y gloria 5 y Los intocables 4. Estas son las películas que han acaparado más nominaciones. Desde Los Ángeles nos llegan noticias inquietantes, como por ejemplo que se ha ido la luz en el Shrine Civic Auditorium, de modo que en este momento se hacen difíciles las comunicaciones, tanto telefónicas como por satélite. Faltan escasamente 2 o 3 minutos para que comience la ceremonia, pero no es posible que recibamos de momento ni sonido vía satélite ni sonido telefónico. Pero tenemos aquí a estos amigos que nos acompañan, por fortuna. Por fortuna. Yo estoy dispuesto a salvarle la noche hasta los de la Academia de Hollywood. Sí, pero usted no será capaz de hablar durante 3 horas si es que no se recibe la señal desde allí. Hay muchas más cosas que hablar que yo sé hacer también. Bien, yo recordaba ahora la lista de las películas que han recibido más nominaciones. ¿Cuáles son, a su juicio, brevemente, las películas que pueden ser las ganadoras de la noche y las que ya se adivinan como posibles perdedoras? Bueno, eso quién lo sabe, ¿no? Es dificilísimo. Dificilísimo porque además son muy diferentes. Yo creo que hay una muy clara, a lo mejor es tan clara pues que luego no sale, que es El último emperador, y que sería, pues lógicamente, apostar por un cine pues de gran calidad y un cine de gran producción y además de gran éxito de público. Luego hay dos películas que a mi juicio también son muy claras, que es Broadcast News y Hechizo de Luna. Y yo espero personalmente que no le den ningún Oscar a Atracción Fatal, que es una película que detesto profundamente y que me parece que no debería estar ahí entre las 5, pero bueno, esto es una opinión demasiado personal, ¿no? Fernando Lara. Sí, yo creo, coincido con Jaime en cuanto al Último Emperador. Creo que es la gran favorita, sobre todo para los Oscar grandes de mejor película.